Holi, espero se me escuche. Voy a aprovechar que tengo que hacer una agenda. Bueno, en realidad ya iba por la mitad. Disculpen que estoy con mi chamarrita así de abuelita, pero es que hace mucho frío. Miren, esta agenda ya la imprimí y ahorita ya me voy a poner a hacer las portadas. Entonces, pues dije, voy a mostrarles cómo es que se hace. Y así también me acompañan en lo que voy haciendo esta agenda. La verdad que es una agenda bastante sencilla, es para chico. Por lo que no va a llevar mucha cosa. Perdónenme, los cables estoy trayendo la impresora. Entonces, como es muy básica, muy sencilla. Se movió todo. A ver, ahí está, creo. Entonces quiero mostrarles cómo es que. Pues para que me acompañen mientras voy haciéndola. Así que, pues si no me oyen, me escriben por ahí. Me cuentan quiénes están conectadas. Voy a imprimir en láser y ahorita. Es como les digo, súper sencilla esta agenda, ¿ok? Ando batallando con el driver de esta impresora. No quiere imprimir. Lo malo cuando no usas mucho la impresora, como que los drivers se ponen locos. Y pues ya no. Se quedan ahí. Oli, oli. A los chicos que se están integrando. Voy a imprimir en láser.
Ah, ok, no puse bien el papel. Mi error. Ahora sí voy a guardar. Esta impresora láser, si bien no es como que la más guau del mercado, pero como no uso tanto foil, hasta el momento no uso tanto foil, pues no me ha ido tan mal. Sí, sí me preocupa. Si es que en algún momento tengo que usar bastante foil, sí me preocupa. No creo que sea la mejor impresora del mercado, pero ahí vamos. Voy a poner a calentar mi laminadora mientras que ver las medidas de mi es 5.5. Por 8.5, si mi memoria no falla. Y aquí me va a salir solo una portada. Aquí va una. Como les digo, es una agenda súper sencilla, no lleva mucho. En el sentido que no es de colores, porque es una agenda para chicos. Me la ha pedido mi esposo. De hecho, ya que andas enseñando a hacer agendas, hazme la mía. Y yo, bueno, ok, está bien, dije. Dije, pues qué, pues ya qué. Listo, hice primero esta porque esta es la que va a guiar en realidad este. Esto va a venir así. Voy a hacerle aquí unas pequeñas líneas. Y luego acá, más o menos, quiero que quede no centrado, sino que un poquito para arriba. Listo. Y a eso le voy a cortar los excesos. Listo.
Oli, ¿quién está conectado? Cuénteme. Por ahí puede escribir en el chat mi cuenta. Vamos a usar este de por aquí. Y yo creo que sí. Ay, que esto es difícil de cortar. Ya. Voy guardando todo porque si no, pues esto se me hace una locura. Me falta un cachito de cartón, así que yo creo que voy a tener que usarlo nuevo. Otra pasada. Voy a hacerle aquí caso a una de las chicas. Y le voy a poner un poquito más de presión. A ver si ya. Qué bonito.
bonito. Súper bonito. Y esto lo voy a guardar. Muero por ver una serie, pero pues con Twitch no me deja. La otra vez estuvimos viendo, pero sí me di cuenta como que bajó bastante la visualización y pues eso a mí no me conviene. Es mejor no. No, mejor no. Mejor no, porque acuérdense que yo aquí estoy monetizando y si baja mis visualizaciones, después no puedo monetizar bien. Aquí. A ver si se nota, no se nota. Gracias.
al mes. Mis cantoneras, ya saben que yo tengo mi pequeña tiendita de cosas 3D. Tengo que hacer mis fotitos. Con un sueño, chicas, de las fiestas, y lo peor es que no he hecho nada. No he hecho nada por fiestas y ando con mucho sueño por fiestas. Lo más triste. Tratar de arreglar esto, muchachas. Déjenme un ratito, discúlpenme. Bueno, más o menos desde aquí. Ok, perfecto. Ahí está mucho mejor. Primero era lo grande, yo ya puse lo chiquito. Bueno, ya ni modo.
Me encanta. Precioso. Yo quiero primero mejor cortarlo, si no después va a ser difícil. Mi preocupación es de ayer. Bueno, a mí, si estuviéramos a dejar, ¿no? Esta no era la cosa. O sea, ni a alguien. Perdón, se escuchan voces, pero es mi esposo que está hablando por teléfono y su voz es un poco efusiva. Gracias.
porque ya no puedo ver esto. Ahí está. Qué raro. Ay, no. Ya se me logró. No, me voy a morir. ¿Ustedes me ven? ¿Me escuchan? Creo que sí, pero no sé por qué esto ya no. Ya no puedo ver nada. No sé qué está pasando con mi. Ya me fui. ¿Qué está pasando con el laptop, chicas? Okay. Está raro. Bueno.
creo que no está bien cortado. Ya saben que si tienen dudas me las pueden decir mientras yo voy haciendo, pues trabajando en realidad. Thank you.
Lo hice mal. No, me voy a morir. Te voy a poner al revés. Ay. Tener que hacerlo de nuevo. Ni modo. Tan bien que estaba, chicos. Y ahora el problema es que ya no tengo la hoja. La hoja de adentro. Por andar pensando en que esté bien colocado, no me di cuenta. Miren, y ya vamos a lograr esta también. Ya íbamos a lograr esta. ¿Y ahora qué hago? Pasarla de nuevo. Pereza. Ya lo tenía terminado. Tan bonito que había quedado, miren. Ni modo que lo ponga al revés. Así. Bueno, voy a tener que hacerla nuevamente. Porque ni cómo sacarle esto, porque esto está adherido. No tanto. Miren. Sí se puede. Pero tendría que cambiar todo. Vamos a ver. A ver si podemos arreglarlo. No, ya no, ya se rompió aquí. Ay, qué tonto. Cómo lo malogré. Bueno, no se malogró tanto. Pena, chicos. Miren también que estaba, era para ponerlo acá. ¿Y esto está bien centrado? Parece que sí. Sí, que estoy centrado. Ay, tengo que hacerlo de nuevo. Salvo que... No, voy a tener que forrar nuevamente. Yo ando con una cólera y encima aquí anda la pobre. Ay, vamos a ver. Traer de nuevo mi impresora. Bueno, al menos el cartón se salvó. O al menos parece que sí, parece. A ver. Lo único que me falta. Yo ya iba a anillar. Bueno, al menos.
yo ya estaba terminando. Y pues nomás no. Nomás no quiso.
Les digo que yo ya ando, no sé qué tengo, miren. Y ya no sé si va a pegar. Ay, no, chica, me voy a morir. Me voy a super morir. Ya me logré la parte de arriba. Ay, no. Ay, medio raro, como con somnolienta. Como si la fiesta de Navidad no hubiera terminado. Y eso que no he tenido fiesta de Navidad. O sea, nos hemos acostado 8 de la noche y al día siguiente pues los regalos y esas cositas, pero nada más. Les digo que estoy rara, rara. Muy rara. Y aquí voy a irme a descansar, creo. Sorry, temperate. Tiro sí. I don't interest in your effort. Bueno, ahí. No tan mal, no tan bien. Esto tiene que ir así. Entonces, vamos a ello. Ya voy terminando, ahora sí espero. Ahora sí espero terminar. Si puedo bloquear a este niño que está aquí. Listo. Ya lo vetamos, al fin. A ver, ¿esto cómo es? Ok, para este lado debería quedar así. Ok, vamos a rehacerlo.
Más o menos ahí. Ni para dónde quedó el centro, ya ni sé. Bueno, y ahí lo veo. Y tengo que cortar las esquinas. Hoy no ha sido mi día, chicas, definitivamente. Yo de aquí me voy a descansar y me olvido del scrap, al menos por hoy. Vamos a ver si puedo salvar esto de acá. Si no se ve. Si no se ve, lo salvamos. Entonces, esto tiene que venir más o menos.
esperemos que no esté muy delgado, me ha dicho. Pues porque sí está un poco delgado. Este orillo es... No sé de cuánto es este orillo. Voy a ver de cuánto es este orillo. 5/8, dice. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Necesitamos, vamos a irme por aquí cortadito. Si no sé, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Un alicate para cortar esto. Perdón el movimiento. 4, 6, 8, 10, 12. Voy a cortarlo aquí más o menos. Puedo, chicas. Soy una debilucha. Ay, no estoy malogrando el orillo. Creo que acá me va a ir mejor. Felizmente que me logré el arillo de excedente. Me pongo aquí. ¿Y esto cómo era? Primero creo que iba a ver. Este así. Creo que primero iba esto. Déjame ver. A ver cómo era esto. Siempre me olvido. Ok, ya me acordé cómo era la situación.
Y listo, chicas. Ya está la agenda. Miren, miren. Bueno, ahora sí. Ya me voy. Nos vemos. Bye. Gracias por estar por aquí. Bye.